el profesor Enrique Gussel, que también es muy conocido aquí, pero bueno, si voy a decir unas palabras para los más jóvenes, quizá, o exiliado político en México desde 1975 y hoy ciudadano mexicano, ha sido catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1976, también en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, donde es profesor emérito desde 2010 y donde también fue rector interno durante unos mandatos. En su obra convergen, digamos, la filosofía, la historia, la teología. Tiene distintos doctorados en universidades, pues, en España, en la Sorbona de París, en Münster, justo en estas tres disciplinas, que él ha sabido conjugar, digamos, en su obra. Es sobre todo conocido por su filosofía de la liberación, que fue título de una de sus obras, pero también en los últimos años ha publicado sobre el tema Filosofías del Sur, Descolonización y Transmodernidad, donde él nos ha dado a conocer, porque es uno de sus conceptos, como giro descolonizador o descolonial. Entonces me parece que así queda un poco cerrado el círculo, con muchas publicaciones, muchas menciones, premios, cargos entre medias, que voy a obviar para dejarle más la palabra. Quizás solo mencionar que este mismo año ha sido nombrado miembro de la American Academy of Arts and Sciences, en la área de filosofía y estudios sobre la religión, donde ha sido el primer filósofo latinoamericano que ha sido nombrado miembro de esta prestigiosa institución. Pero bueno, yo creo que es mejor dejarle ahora la palabra, porque ya vamos acumulando muchas cuestiones y el micrófono para la discusión. Entonces, pues, más tiene la palabra, lo mismo. Si yo creo que después de 20 minutitos lo voy avisando. Bueno, yo los 20 minutos aviso, porque es que luego tenemos para poder discutir un poco. Hemos tomado media hora, terminaremos un poquito después. Primero agradezco el que me haya invitado a este panel con los compañeros aquí presentes. Y también querría, ya que este panel se llama Memoria y Política, hacer memoria de que en 1963 recuerdo a una chilena en París que se llamaba Martha Haneke, y que me acuerdo que en el restaurante de la Universidad de Paris me dijo: he conocido un profesor en la École Normale Supérieure que se llama Luis Althusser. Así que yo dialogaba con la comunidad latinoamericana de estudiantes en París, y en esos años ya Martha Haneke descubrió a Luis Althusser, y por eso entonces que la quiero hoy también recordar. Es una gran militante que también vivió el exilio, vivió en Cuba y hizo una labor muy importante a nivel popular. Quiero exponer en estos 25-30 minutos las dos partes del título de este panel, que es Memoria y Política, primera parte, y luego La Razón de los Vencidos, segunda parte. Y voy a tomar eso como estructura de mi exposición. Primero va a ser Memoria. Memoria justo de hace 50 años. En este año 2019 estamos como conmemorando los 50 años del surgimiento de un pensamiento latinoamericano con conciencia de su autonomía y criticidad. Hace 50 años justamente, 68, 69 del otro siglo,
Salazar Bonti escribió un pequeño librito publicado en el siglo XXI, un título con pregunta: ¿existe una filosofía en América Latina? Y esa pregunta hace 50 años era muy importante, porque había casi unanimidad de que no había filosofía en América Latina, en la comunidad filosófica latinoamericana. De tal manera que, pues, no estaba de más. Produjo un diálogo con Leopoldo Sea, que le respondió la filosofía como filosofía sin más, en la cual, en cierta manera, Leopoldo Sea mostró una visión eurocéntrica de la filosofía, porque pensó que la filosofía era una y mundial. Y claro, esa era la filosofía griega, medieval latina, moderna latino-germánica, y esa se universaliza y en América Latina la repetimos. Yo siempre digo, y cito a un colega que está aquí presente, Carlos Pereda inventó una palabra que tiene algo de jugoso y al mismo tiempo provocativo, porque él inventó la palabra hay una filosofía sucursalera que pone una sucursal de Kant, Marx, Freud, Heidegger, Wittgenstein, Kahneman, Walter Benjamin, el que usted quiera, sucursales, pero que no piensa con su propia cabeza la realidad latinoamericana. En ese momento, hace 50 años, se planteó seriamente, ¿existe o no existe? Y si existe, ¿de qué se trata? ¿Y cómo se practica? Ese tema lo tomó un grupo de jóvenes profesores universitarios en el Cono Sur, todos menos de 40 años, y comenzó un movimiento que, del cual quiero hacer memoria y política en la primera parte de mi exposición. Sí, éramos un grupo de filósofos que veníamos ya formados casi todos en Europa. En mi caso, yo hice un doctorado en la Complutense en la época de Aramburu y García Morente, seguía algunas clases de Zubiri y España, ahí hice un doctorado. 2 años, pero después, enigmáticamente, me fui 2 años a Israel. Y alguno diría, porque usted es judío, no. ¿Por qué usted es cristiano? Tampoco. ¿Por qué se fue a Israel 2 años? Para un poco comenzar la crítica al pensamiento indoeuropeo, helénico. Porque para mí, el padre del eurocentrismo es el helenocentrismo, esa tan conocida tesis de la Universidad de Berlín, refundada por los hermanos Humboldt, donde se tenía que admitir que la filosofía comenzaba en Grecia, lo cual era ignorar la filosofía china, indostánica y muchas otras. En la Edad Media, pues, toda la filosofía islámica. Y bueno, el eurocentrismo campeaba en América Latina como sigue campeando después de 50 años. Yo fui a Israel 2 años para aprender una lengua, no la griega, sino el hebreo, e insertarme en una tradición más bien semita. Y esta justamente tiene que ver con el tema de hoy. Porque el pensamiento semita, estoy pensando filosófico europeo del siglo XX, Hermann Cohen, fundador de la escuela de Marburg, Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, Levinas, etc., grandes pensadores, son también víctimas y vencidos dentro del racismo del pensamiento europeo. Mi profesor y al mismo tiempo amigo, yo iba a su casa y discutía
discutía con él. Emmanuel Levinas nunca fue profesor de la Sorbona. Tenía que viajar de París a Friburgo, 500 kilómetros, para dar su clase sobre Husserl, y en París no había lugar para un judío. O es decir, los franceses también tenían su racismo antes y después del nazismo. Es decir, los judíos y el pensamiento judío es un pensamiento ya de los vencidos. Y por lo tanto me interesaba como latinoamericano. Y por eso fui a Israel a aprender una lengua, no solo la griega, que en mi ciudad, y aquí tengo una alumna que ya es profesora de Mendoza, donde estudiamos 5 años de latín y 5 de griego, y leíamos Aristóteles en griego, y tengo todavía la edición de Becker en 2 tomos, todo subrayado en rojo, el de Aristóteles en griego. No sabemos nada del pensamiento semita. Por eso entonces yo hice una experiencia filosófica en Israel, aunque no estudiando filosofía. Y mi primer libro, que escribí en París en 1961, estoy haciendo memoria, se llama El humanismo semita. Y en el prólogo miraba en estos días, para hacer memoria, a Abraham del Kibbutz Ginosar y a Paul Gautier de Nazaret, dedicaba el libro. Decía: se trata de una problemática que a primera vista y sin medir las consecuencias pareciera de todo alejada a las preocupaciones del hombre contemporáneo latinoamericano. O es decir, un humanismo semita para un latinoamericano. ¿Por qué? Y porque los conquistadores van a ser cristianos y por lo tanto tendrán ciertas categorías que heredan del pensamiento semita. Y yo me fui a estudiar la historia de 5.000 años de la antropología, la ética, la política y la visión del mundo del pueblo semita, que me permitió hacer la crítica de los griegos. Y eso era la prehistoria de la crítica del eurocentrismo. Por eso, cuando en 1968-69, para responder a la pregunta de Salazar Bondi, un grupo de filósofos, descubrimos y leímos Totalidad Infinito de Emmanuel Levinas, un pensador judío, y una anécdota, hablando con Paul Ricoeur, nos contaba: en 1961 me llegó a la mano una tesis doctoral de un pensador desconocido. Se llamaba Totalidad Infinito y el autor era Emmanuel Levinas. Y Paul Ricoeur fue juez en esa tesis y dice: al leer ese libro, dije yo, este es un gran filósofo desconocido. Efectivamente, era la tesis de Emmanuel Levinas, Totalidad Infinito, ensayo de la exterioridad. Y a mí me dio entonces muchas ideas que ya había planteado en el humanismo semita, pero se bosquejaron mejor. No voy a hacer la historia, la memoria, pero quiero solamente en 8 minutos bosquejar toda mi historia, que sería bueno hacerla de a poco. Segunda, la razón del otro. No solamente la razón del vencido, sino del vencido como otro. Ese es el gran pensamiento de Emmanuel Levinas. La primera recepción de Levinas fuera de Bélgica fue en América Latina y en ese movimiento filosófico nuevo que se va a llamar después filosofía. Fía de la liberación. Porque en el 68, recuerden ustedes, Dialéctica de la Liberación, Marcuse, el hombre unidimensional también, Falsbota, Sociología de la Liberación, Pablo Freire, el libro sobre pedagogía del oprimido, es decir, del vencido, era el pensamiento de la liberación, el Frente de Liberación Nacional de Argelia, y yo estaba en París
pero después regresé a América Latina. La palabra liberación era política y era profundamente filosófica. Husserl, en 1930, dictó en París lo que se llama la meditación cartesiana. Lo hizo en francés y tuvo un traductor. Y si usted ve la traducción de las meditaciones cartesianas de Husserl, publicadas en Rennes, un editorial que está ahí en la plaza Auguste Comte, en frente de la Sorbona, mi universidad, donde voy a sacar un doctorado en historia, el traductor es 1930 Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, el primer fenomenólogo francés, antes que Merleau-Ponty, que Sartre, que todos, porque estuvo en el 27 en Freiburg con Heidegger y con Husserl. Puede decir que uno de los primeros grandes fenomenólogos europeos, pero especialmente en Francia. Y la quinta meditación de Husserl es cómo yo constituyo el tema fenomenológico de la constitución del otro. En el mundo, la totalidad del mundo, Heidegger, aparece alguien que el Kong, no, autrui en francés, el otro, el autrui, alguien. No aparece una botella, una cosa, aparece una persona. ¿Cómo lo constituye al otro? Ese es el tema de la quinta reflexión de Husserl, que le lleva casi medio libro de las meditaciones cartesianas. Y rodea el tema, pero no logra saber cómo yo constituyo el otro. Y en el Etrenean de Sartre, él también plantea el mismo tema: ¿cómo constituyo al otro? Si lo veo y lo constituyo como objeto, ya no es otro, es parte de mi mundo. Y si él me ve a mí y me constituye como parte de su mundo, entonces nunca lo constituyo como otro, sino como una cosa en mi mundo. ¿Cómo se constituye al otro? Ese es el tema de Levinas. Desde 1929 hasta su muerte en el 2005, un tema: ¿cómo constituye al otro? Y ahí entonces el subtítulo: en exceso la exterioridad. Ensayo sobre la exterioridad del mundo. El otro tiene otro mundo, es otro que mi mundo, y no se manifiesta Scheinen en el mundo, sino que se revela, es una Offenbarung. Y entonces Levinas comienza la fenomenología de la constitución del otro, más allá de la ontología, que le llaman la metafísica y la ética. El otro. Bueno, este grupo de filósofos latinoamericanos en el sur leímos Levinas y de inmediato entendimos que nosotros éramos el otro de Europa, l'autrui, que nos constituyen como cosa, pero no nos respetan como otro mundo, al cual Wittgenstein dice muy bien: cuando ya no puedo hablar, es bueno, Schweigen, guardar silencio. Pero ahí empieza recién, para que el otro se revele. Y eso le va a llamar Wittgenstein la mística y la ética en el tratado filosófico. Porque no termina todo cuando estoy en silencio, sino empieza recién. El descubrimiento del tema del otro, más allá de la horizonte ontológico de Heidegger, nos permitió ahora unir el pensamiento semita al pensamiento contemporáneo europeo y a descubrirnos de pronto los latinoamericanos como el otrui del mundo europeo. Somos el otro de Europa. Y esto es una completa giro filosófico radical que no se ha terminado de agotar en 50 años, sino que se va desplegando. Pero esto es muy, muy semita. Hammurabi, el rey de Babilonia, a 50 kilómetros de la gran ciudad
de capital de Irak que los bárbaros han destruido en el siglo XXI, en Babilonia tenemos el código de Hammurabi, el único código más antiguo, completo. Y Hammurabi dice: yo he hecho justicia con la viuda, con el huérfano y con el pobre. Tres modos de interioridad: no mi mujer, sino la mujer del otro, el género; no mi hijo, sino el hijo del otro, el huérfano, la pedagógica; no el rico, sino el pobre. Y cuando el pobre interpela, es justamente el Levinas quien instaura la ética. De inmediato unimos el pobre de Levinas a América Latina. América Latina somos el otro de Europa, y esto fue un giro ontológico fundamental, pero con lo cual debimos comenzar toda la filosofía de nuevo. Ya Parménides dijo: el ser es, el no ser no es. ¿Dijo eso o dijo: el ser es griego y el bárbaro no es? Aristóteles dijo: el ser humano es un ser político, o dijo: Anthropos es el que vive en una polis griega, y el que no vive en una polis griega no es Anthropos, no es humano, es subhumano, son los bárbaros, son los asiáticos y los europeos. Cuidado, hay que volver a empezar la filosofía de nuevo. El ser es europeo, el no ser europeo es no ser. Hoy todavía en la relación México-Trump sigue funcionando. Trump diría: yo soy el ser, y México no es. Así que le pongo condiciones de existencia porque tengo derecho, y además se une todo. Ese descubrimiento del otro es fundamental, porque fue el descubrimiento de América Latina para pensar desde el no ser. Y de ahí entonces pensar en los vencidos. Y miren qué casualidad, en 1961, estando yo en la Sorbona, quise hacer una tesis de historia y la hice. Me llevó 6 años, las vacaciones me iban a Sevilla, al Archivo de Indias, y miré miles de documentos. Se llamó La defensa del indio, los pueblos originarios. Era el otro, no solamente para los españoles, sino que el indígena también es el otro para los criollos y mestizos. Y hice una tesis de 8 tomos, que están en mi página, pero en Rotaprint, de tal manera que son los indígenas, son los vencidos. Y esos vencidos están todavía vivos. De tal manera que hay 6 fenómenos que se dan simultáneamente para la filosofía latinoamericana, que ya no es anecdótica en tanto que estudia su historia. Ahora piensa desde un giro filosófico nuevo. La modernidad, que comienza en 1492, cuando España desenclausa Europa del sitio árabe otomano y se abre el Atlántico. Ese es el fin de la Edad Media y el comienzo de la modernidad. Habrá que discutir muchas cosas sobre qué es la modernidad. Es simultánea al fenómeno del capitalismo, porque había capitalismo inicialmente en Europa, pero un capitalismo muy débil. La acumulación de riqueza fue tremenda por la extracción de la plata y el oro. De la sola mina de Potosí salieron 20.000 toneladas de plata en el siglo XVI. Devaluó la plata en todo el mundo, también el árabe, islámico y chino, y una devaluación mundial de la plata, y todos se volvieron pobres, y Europa empezó a salir adelante por la acumulación originaria extraída, decía un obispo de Michoacán: el oro y la plata que va a esos reinos ha sido conseguida con las sangres de los indios y va envuelta en su cuero. Y el primer obispo de en Potosí, en Bolivia, miren lo que dice, fue parte de mi tesis: a poco que para acabar de destruir esta
tierra los españoles y él era español. Es que hace 4 años acaban de descubrir una boca del infierno por la cual inmolan gran cantidad de gente a su Dios, que es el oro. Miles y miles de indígenas quechuas y aymaras murieron en la mina de Potosí inmoladas al Dios capital. Mucho más que a Huitzilopochtli en México, que al menos morían humanamente y como sacrificios a un Dios, y iban al mejor de los paraísos, mientras que los que morían en el fondo de las minas ni se los enterraba. Y esos sí eran sacrificios al nuevo Dios, que Marx describe escrupulosamente y es hoy válido. En la modernidad, el capitalismo, el eurocentrismo comenzó al mismo tiempo. Europa empezó a sentirse centro. Había sido la periferia del mundo árabe. Estaba aislado del mundo. La Edad Media es justamente el muro que le puso el mundo islámico otomano y aisló a Europa de la historia mundial. Un árabe podía ir del califato de Córdoba a el de el Fatimita del Cairo, podía ir a la Mesopotamia, a Afganistán, al Mogol, y llegar hasta los reinos de Filipinas. Y iba el Atlántico al Pacífico, un musulmán. No estaba en la Edad Media, era una edad urbana de comercio, de comunicación. La Edad Media vale solo para los europeos. Es la época en que fueron aislados durante 7 siglos por el mundo musulmán, y después creen que la Edad Media es una categoría de clasificación universal. Eso es parte del eurocentrismo epistemológico. Y bien, junto a esto surge la blanquitud como manera de clasificar a los seres humanos blancos, mestizos, y los indios abajo, y los negros ni hablar, el África. Y entonces surge el racismo moderno y surge el colonialismo. Pero el colonialismo es lo que ahora me interesa, porque fue un colonialismo militar, económico, político, filosófico y mental. Y eso ha perdurado hasta hoy. Por eso hablar de decolonización epistemológica es algo que hay que todavía llevar a cabo, porque somos todavía en gran parte en América Latina colonias mentales que repetimos las tesis de un Max Weber, por ejemplo, que dice: ¿qué es lo que llevó a una cultura tan particular como la Europa a llegar a ser la cultura universal? Esa visión weberiana está hoy completamente destruida. La China del 400 al 1800 fue el centro del mercado mundial. Los chinos descubrieron el papel en el siglo VI, la imprenta en el VIII, imprimían papel moneda en el siglo IX, 1000 años antes que Europa. El resurgimiento actual de China es después de 2 siglos de una siesta tropical que se tomaron, pero estuvieron siempre más avanzados que Europa. Y ahora se vienen los chinos, no es un milagro, es historia. Eurasia tuvo su centro en el Extremo Oriente durante 5 siglos modernos, lo tuvo en Europa, y ahora vuelve el Asia y cambia geopolíticamente todo. Y también tenemos que pensar filosóficamente. Bien, el lugar de enunciación ha cambiado. Ya no pensamos desde París, Frankfurt, o Londres, o Harvard. He sido profesor de casi todos esos lugares, también en Harvard. Pero ya pueden pensar desde la exterioridad, desde nosotros mismos, y esto es un giro epistemológico, y le llamamos un giro decolonial. Empezamos a dejarse de colonia, pero eso le exige a Europa preguntarse qué significó ser centro del sistema mundial y aprovecharse del mundo de las colonias y enriquecerse de su pobreza estructural,
que continúa, y esto nos lo mostró muy bien, la teoría de la dependencia, que los mismos latinoamericanos creyeron superada, pero hoy, más que nunca, volvemos a ella. Termino. La razón de los vencidos, hoy, empieza a ser más importante que nunca. La especie humana enfrenta el suicidio colectivo. No es el problema ecológico, es el problema de la muerte de la vida. O es decir, estamos yendo a un precipicio. Porque los plásticos en los estómagos de las ballenas o de los guajolotes, el aumento de la temperatura, la apertura del hueco de ozono y todos estos factores, ya es un estado muy avanzado. La humanidad está junto al fin de la quinta edad de la vida. Y nuestros pueblos indígenas saben vivir con la naturaleza. Son tecnológicamente no tan desarrollados. Viven un mundo mítico, pero viven una adecuación con la naturaleza que debemos saber aprender. No somos capaces de hacer eso. Nuestro proceso de progreso cuantitativo, regido por el aumento de la tasa de ganancia, nos lleva a la muerte. Y por eso Walter Benjamin dice: hay que meter un freno, no acelerar, meter carbón a la locomotora, porque la locomotora va al abismo de la muerte. Hay que frenar y repensar toda la existencia. Y los pueblos originarios pueden enseñarnos muchas cosas, porque ellos sí saben vivir con la naturaleza. Quiere decir que, en el fondo, esos vencidos tienen razón, y la modernidad comienza a tocar sus límites. Y eso hay que pensarlo filosóficamente. Y eso lo hace una filosofía latinoamericana que ya no piensa que Europa es el centro filosófico y tampoco Estados Unidos, sino que la filosofía va a tener ahora polos diferenciados: la China, la India, el mundo islámico, el mundo bantú, América Latina, Estados Unidos, van a empezar a producir distintas filosofías que tienen que entrar en diálogo sur-sur y norte-sur, si es que sirve para algo en esta etapa crucial de la humanidad. Porque, repito y termino, estamos ante un genocidio de la especie y próxima, si no cambiamos. ¿Y quién cambia? La jovencita de 16 años que habló ante un gran congreso en inglés, siendo sueca, y que los niños hicieron una primera huelga mundial por las generaciones futuras, dijo muy bien: estamos al fin de la quinta edad de la vida en la Tierra. ¿Podremos continuarla o esto será el fin y comenzará otra etapa de la vida? A partir del ratoncito y la cucaracha surgirá otro tipo de vida posterior al Homo sapiens, que se suicidó en su modernidad nacionalista. Gracias. Pero cuatro palabras sí quiero decir, porque él es, bueno, doctor en filosofía, también licenciado en derecho. Me parece que esto es importante porque nos da un poco también digamos, el background del personaje y en lo que se ha especializado. Él ha sido, es actualmente rector emérito y presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos en la Universidad Católica del Perú. Y lo que sí me gustaría subrayar, pues, es su participación como presidente de la Comisión de Verdad y Reconciliación, porque es un poco el tema al que nos va a acercar ahora.
fue entre 2001 y 2003, que fue ese grupo de esta misión, y también mencionar una de sus publicaciones que tiene que ver también con este tema, ¿no? Que fue Verdad y Reconciliación, Reflexiones Éticas, también redactado en estas fechas. Entonces, bueno, para no quitarle ya más tiempo, le dejo la palabra y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hola. Estimados amigos, muy buenos días. Buenas tardes, amigos. Agradezco profundamente la invitación que se me ha hecho para participar en este quinto Congreso Iberoamericano de Filosofía y en particular en esta mesa plenaria con personajes tan interesantes, importantes. Tratar todos un tema trascendental en nuestra región, las relaciones entre memoria y política, las cuales se nos ha invitado a pensar además desde un ángulo especial como es el de la visión y la razón de los vencidos. Sabemos que esta idea general, la de los vencidos, nos remite en la historiografía americana a aquellos pueblos originarios que se vieron derrotados y diezmados por la arremetida colonizadora europea del siglo XVI. El término ciertamente puede admitir una reformulación contemporánea que no se vea anclada a los turbulentos sucesos y procesos de hace 5 siglos, sino que eche luz sobre la ejecutoria de nuestros regímenes republicanos contemporáneos. Cabría hablar así, no exactamente de pueblos vencidos, evitando de este modo una calificación de resonancias definitivas y fatalistas y con connotaciones de indefensión y pasividad, sino de pueblos todavía marginados que, sin embargo, 2 siglos después de concluida la sujeción colonial, pugnan activamente por hacer valer sus derechos, por ser reconocidos plenamente como ciudadanos y por reivindicar sus ricos universos culturales en un mundo que, pese a la actual celebración de la diversidad, sigue siendo tenazmente etnocéntrico. Es pues en este contexto, en el de nuestras repúblicas y nuestras democracias contemporáneas, donde quisiera situar la reflexión que se me ha solicitado para referirme a los esfuerzos de la población indígena peruana por rescatar una memoria justiciera sobre sus experiencias durante el periodo de violencia armada de los años 1980 a 2000. Lo que deseo sostener es en qué medida el tránsito del Perú hacia la democracia y hacia la paz no podrá ser realizado si se lo quiere entender como un tránsito genuino y justo, con prescindencia de la memoria como sustrato de nuestros acuerdos sociales y políticos futuros. Esa memoria, por su parte, solo podría ser integradora y hallarse éticamente orientada en la medida en que refleje la experiencia de los que más sufrieron, es decir, los pueblos indígenas, y también en la medida en que sepa ubicar a esa experiencia como una interpelación permanente y acuciante a la cultura oficial peruana y a los supuestos rutinarios de nuestra convivencia política. Al mismo tiempo, es fundamental reconocer que en sociedades pluriculturales y al mismo tiempo excluyentes como las nuestras, por esa matriz etnocéntrica todavía no superada del todo, una memoria inclusiva solo existe mediante una mirada abierta al otro, y que detrás de ello, de ese reconocimiento del otro, se encuentra una sustancia ética ineludible, puesto que esa experiencia del otro no es optativa, sino más bien aquello que nos constituye. Sigo aquí a un enorme pensador de nuestro tiempo, que ya fue citado anteriormente, Emmanuel Levinas, para recordar que ese otro que hay que aprender a nombrar es lo que nos proyecta a la trascendencia. En el otro somos interpelados por lo alto. En el rostro del otro hay un pedido de responsabilidad y hay un mandato. Se nos demanda que respondamos por él, y es de esa aptitud nuestra para dar respuesta, para ser responsable, la que otorga sentido y hace legítima nuestra libertad. Y en el fondo, un poco nos vendría a decir Levinas que no es que seamos responsables porque somos libres, sino que porque somos responsables es que podemos alcanzar la libertad, ¿no?
Según nos recuerda Levinas, esos otros, y es fundamental entender y asumir eso en el Perú y en nuestra región entera, hayan su símbolo perfecto en el ser desvalido, representado en la Biblia, como ya se dijo, por la viuda, el huérfano, el peregrino. Figuras esenciales de lo pensable y de lo sensible, con una palabra verdadera, y quienes fueron precisamente, fatalmente, los seres concretos con los que la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú se encontró día tras día durante su trabajo. Y ustedes se darán cuenta que aquí en Levinas, por supuesto, donde termino, hay una clarísima afirmación de la primacía de la ética sobre la metafísica. No es la metafísica el estudio de ser y luego la ética como deber ser. Primero es la metafísica el deber ser y luego el otro. Bueno, todo esto supone, como es comprensible, una concepción y una práctica de la memoria con unos matices particulares. No solo como un recuerdo o una recuperación del pasado, sino más bien como un ejercicio ético vinculado a la restauración de la verdad y asimismo asociado a un futuro deseable, equitativo, pluralista y abierto a la realización humana plena. Me propongo así, en síntesis, relacionar como elementos componentes de esa memoria los conceptos de verdad, justicia y reconciliación a la luz de la experiencia de la Comisión de Nuestro Presidente. Esta comisión fue creada en el año 2001 con el mandato de investigar los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno que se desarrolló en Perú entre 1980 y 2000. Entre otras cosas, fue un mandato muy amplio, se nos pedía también explicar las causas, se ha hablado de eso, explicar las causas de ese fenómeno. Al presentar su informe final en agosto de 2003, la CBR, la llamaremos así a partir de ahora, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, señaló que aproximadamente 70.000 peruanos perdieron la vida o desaparecieron en esos años y que el 75% de esas víctimas eran indígenas. Asimismo, estableció que durante el conflicto, tanto la Organización Armada Sendero Luminoso como las Fuerzas Armadas y Policiales del Estado se hicieron responsables de numerosas y atroces violaciones de los derechos humanos que alcanzaron el rango jurídico de crímenes de lesa humanidad y en algún momento de genocidio por parte de Sendero con la tribu Ashami. Pero antes que hacer una descripción detallada de los múltiples hallazgos y conclusiones de este informe, me interesa reflexionar sobre el sustrato conceptual filosófico de la indagación que hizo la CDR del Perú y que sostiene a todo el mundo. Un componente esencial de ese sustrato es, evidentemente, necesariamente, el concepto de verdad y su relación con la memoria. Verdad y memoria. El concepto de verdad estaba asociado por lo general con la epistemología y no siempre ha sido reconocido como una noción estrictamente ética. Se lo evoca en términos de la muy conocida concepción correspondentista en la teoría del conocimiento y en la filosofía de la ciencia que identifica la verdad con la adecuación entre la mente y la cosa, las cosas. Ahora bien, es evidente que una interpretación moral de la verdad debe tomar en cuenta como un punto de partida la fidelidad a la experiencia como una dimensión medular de su propuesta. También en un sentido moral la verdad es aquello que nos permite ampliar nuestra perspectiva de las cosas o desafía nuestra falta de lucidez ante lo que hay que observar. Como se sabe en griego, verdad, se dice aletheia. En una línea de reflexión abierta por Heidegger, encontramos que aletheia significa desocultamiento, desvelamiento. Pues lethe significa olvido, cubrimiento. Cultivar la verdad alude así, en términos de Heidegger, a reunir y dejar extendido delante de la existencia, eso lo dice en un ensayo Logos. El logos es eso, o sea, se reunir y dejar extendido delante de la existencia, que solo existen los hombres, lo que permanecía invisible u olvidado. El río Lete bañaba el Hades, el inframundo helénico, y se decía que sus aguas tenían la propiedad de borrar los recuerdos de los seres humanos que vivían de ahí. El cultivo de la verdad está entonces vinculado directamente con el ejercicio de la rememoración, la anamnesis. En la ética subyacente a la épica y tragedia griegas, que a veces es descrita como expresión de una ética prefilosófica, la rememoración está asociada al recuerdo
de la medida correcta como criterio para conducirse en la vida y actuar en conjunto. La tesis general es que los seres humanos, seducidos por el afán de posesión y el anhelo de poder, tienden a incurrir en la ibris, la desmesura, la transgresión de la justicia, de tal manera que deben aprender, a menudo de manera dolorosa, a reconocer y observar celosamente la proporción adecuada en todos los asuntos de la vida. La frónesis, la prudencia, constituye la excelencia del intelecto que permite discernir y elegir esta medida correcta en circunstancias particulares. Como en la reflexión que plantean las tragedias, el trabajo de la memoria sobre la experiencia de la violencia pone de manifiesto la transgresión del límite de lo éticamente aceptable en lo que respecta al respeto a la inviolabilidad de la vida, la integridad y la libertad de las personas. Esta conexión ética entre la verdad y la rememoración resulta particularmente fecunda en los estudios contemporáneos sobre la justicia y la historia de la violencia. Así, por ejemplo, el pensador búlgaro de expresión francesa Todorov señaló en Los abusos de la memoria que el control sobre la memoria se ha convertido en una herramienta para la preservación del poder y la supresión de las libertades tan eficaz como el control sobre el territorio y las personas que viven en él. Los regímenes totalitarios, por ejemplo, han procurado siempre ahogar los intentos por dar a conocer, desocultar, los crímenes que se perpetran contra la población civil, los asesinatos, las desapariciones, la reclusión en los campos de exterminio. Y ese trabajo de represión de la memoria asume la forma de la composición de una historia oficial, una historia diseñada a imagen y semejanza de los intereses de quienes detentan el poder. Suprimir todo registro de crímenes contra la vida constituye un medio para mantener las cosas como están. Ahora bien, ese trabajo de la memoria, que como se ve es en su esencia una defensa contra el abuso del poder, tiene su primera expresión previa al registro documental en el testimonio de aquellos que tuvieron experiencia directa de la violencia y la opresión. Respecto de la densidad cognoscitiva y ética del testimonio, el filósofo francés Paul Ricoeur ha indicado que el testimonio de la víctima pretende poner de manifiesto la veracidad de su experiencia. Nos dice, aquello existió. Esta situación en la que se vio lesionado en sus derechos básicos, en la que se le desconoció su condición de ciudadano, realmente tuvo lugar, a pesar de los esfuerzos de las historias oficiales por no registrar el hecho y no darle un lugar en la historia. Aquello existió, advierte Ricoeur. Y eso dice, a su vez, varias cosas. En primer lugar, dice, yo estuve allí. Constituye en ese sentido el relato en primera persona de quien sufrió un grave daño y hoy exige justicia y reparación. La víctima cuenta lo que vivió. En segundo lugar, la víctima y el testigo dicen, creen. Piden a las personas que le rodean o que puedan escucharlo, que se fíen de su narración, que confíen en ellos, en tanto sujetos de esta experiencia dramática. En tercer lugar, dicen, si no me crees, pregúntale a otros. La víctima o el testigo se remiten a otras personas que vivieron con ellas aquella circunstancia y que pueden corroborar con su propio testimonio la veracidad de su relato. La CDR recibió entre 2001 y 2003 cerca de 17.000 testimonios, además de tener audiencias públicas. Para lograrlo, recorrió zonas del Perú a las que por lo general los representantes del Estado peruano llegan muy rara vez. La comisión recogió el testimonio de las víctimas, pero sus declaraciones fueron contrastadas con las versiones de otros testigos, incluso con las declaraciones de los propios perpetradores. Además de esa actividad de toma de testimonios, la CDR organizó un conjunto de audiencias públicas destinadas a dar expresión pública, valga la redundancia, a centenares de víctimas que en los años del conflicto armado interno sufrieron abusos o cuyas solicitudes de información en torno al destino de sus seres queridos fueron desatendidas o ignoradas en cuarteles y comisarías, en municipios y dependencias del Estado. Se asumió esta facultad legal como una obligación moral, la de escuchar la voz de las víctimas,
e incorporar su historia en la historia mayor del proceso de violencia, con el fin de restaurar la dignidad lesionada y contribuir a establecer mecanismos de no repetición. Darle voz a las víctimas era ya un comienzo de reparación hacia ellos. Vale la pena citar aquí la definición de verdad que asumió la comisión, y cito: la CBR entiende por verdad el relato fidedigno, éticamente articulado, contrastado intersubjetivamente, hilvanado en términos narrativos, afectivamente concernido y perfectible sobre lo ocurrido en el país en los 20 años considerados por su mandato. Fin de la cita. Sea bajo la forma de testimonio o la de documento, el hogar de la verdad apareció para nosotros en el relato. El relato ordena e integra diversidad de experiencias y acontecimientos en el curso de una historia. En el seno de esa historia adquiere inteligibilidad y sentido. La narración recoge y articula un número finito de situaciones, muchas veces fortuitas y no deseadas, y de actores. Pretende considerar estas circunstancias y vivencias a la luz de interpretaciones que pretenden esclarecer su dirección, sus temas. En el caso del relato que la CDR ha ganado como parte de su informe final, evidentemente el eje teleológico se hallaba constituido por la consolidación de la cultura de los derechos humanos y, como veremos, con el horizonte, frente al horizonte de la reconciliación. Perspectiva de justicia. La primera condición para aproximarse rigurosamente a experiencias de daño, como las que describe el informe final, consiste en el reconocimiento de que éstas constituyen injusticias y no formas de fatalidad o infortunio. El punto de partida es, pues, el hecho de la injusticia, descrito en términos de la violación de derechos humanos universales. La justicia es una virtud que apunta a la preservación de los principios que permiten una sana convivencia humana en comunidad, de modo que los individuos puedan cuidar del bien propio y del bien común en su ser. Los derechos humanos expresan de manera explícita los principios que pueden proteger a las personas en su vida y libertad y garantizar la coexistencia y existencia pacífica al interior de la sociedad. Las dos dimensiones de la justicia que la tradición clásica ha desarrollado, la justicia distributiva orientada al reparto equitativo de las comunidades civiles y sociales, y la justicia coercitiva o colectiva, el castigo de los crímenes y la regulación de los acuerdos sociales, están orientadas a mantener el equilibrio en la vida comunitaria, dando a cada uno lo suyo. El informe final, por su parte, distingue tres importantes sentidos de justicia. En primer lugar, un sentido moral, asociado a la necesidad de recuperar la memoria del periodo de la violencia que vivió. Todo lo señala que justicia es el otro nombre con que se conoce a la memoria ejemplar, el ejercicio de la rememoración orientado al aprendizaje moral y político del ciudadano en torno a los perniciosos efectos de la violencia y a la modificación de las condiciones de nuestra vida común, presente y futura. Alude también al discernimiento de la propia responsabilidad en aquellos años de crueldad y dolor. Muchos de nosotros ocupamos un lugar dentro de las instituciones políticas, centros educativos de enseñanza superior u organismos de la sociedad civil, y pudimos hacer más por prevenir o combatir aquello que sucedió con nuestros compatriotas. En segundo lugar, un sentido judicial, hablo de la justicia, que se refiere al compromiso con la investigación y con la punición de aquellos que perpetran crímenes contra la vida y la dignidad de las personas. En esta línea, señala el informe final, cito: la CBR pone a disposición de los organismos competentes un conjunto de expedientes sobre cuya base deberán iniciarse los procesos judiciales respectivos. Debe buscarse que ninguna injusticia quede sin sanción y que se aplique a los responsables todo el rigor de la ley. Fin de la cita. Por ello, la comisión, que no tenía funciones judiciales, desarrolló estudios de casos y aportó indicios que condujeran al procesamiento de crímenes. En tercer lugar, se da a la justicia un sentido reparador, en tanto se busca resarcir a las víctimas de la violencia. De acuerdo con el informe, cito, es la sociedad peruana misma la que debe asumir la responsabilidad de la tarea de reparación
y es el Estado el encargado de ejecutarla en representación de todos. Fin de la cita. Aunque en principio la pérdida que sufrieron miles de personas es estrictamente irreparable, es necesario que el Estado afronte seriamente la tarea de reconocer el daño sufrido por nuestros conciudadanos e intentar atender aquellas necesidades y privaciones que estas personas padecieron por la ausencia de sus seres queridos. Finalmente, para la CBR del Perú, la justicia asumió un sentido político y social. Desde el punto de vista de una sociedad democrática, los principios que vertebran el sistema de instituciones y leyes son la expresión de un pacto social, un acuerdo voluntario entre los individuos y pueblos que representan a la sociedad. Una sociedad que aspira a estructurarse a sí misma en virtud de las exigencias de la justicia, busca reproducir las condiciones de libertad e igualdad que conceptualmente precisa la formulación y ejecución de dicho pacto. Desde un punto de vista político, una sociedad democrática debe esforzarse rigurosamente por incluir a todos sus miembros en las actividades y espacios relativos al ejercicio del poder y al mundo del trabajo. Para que este proceso de inclusión pueda hacerse efectivo, tendrían que discutirse y promoverse medidas contra la discriminación por razones de raza, cultura, género, sexualidad, etc. De todas las categorías ético-políticas empleadas en el informe final, la reconciliación fue la que suscitó mayor polémica. Para algunos sectores, la reconciliación aparecía confundida con la concepción poco clara del perdón, concebido en términos de una suerte de borrón y cuenta nueva. Pero esta perspectiva distorsiona el sentido mismo del perdón. Como sabido, el perdón constituye una gracia, un don, que solo puede otorgarlo a quien ha sufrido daño, a quien lo solicita y reconoce la gravedad de la falta y los efectos del daño que ha producido. El telón de fondo del perdón es el diálogo, un genuino contacto interhumano. El perdón permite a quien lo concede asumir una actitud y una mirada diferentes hacia el pasado. Abandona una percepción agobiante y desgarrada para asumir una posición más serena y reflexiva frente a la vida. Apartándose de una perspectiva de perdón para la que no estaba facultada por las víctimas, la CBR planteó la reconciliación como un proceso histórico que pretende reconstruir el pacto social dañado por la violencia. El sujeto de la reconciliación es la propia sociedad peruana, en cuyo seno se reencuentran y restablecen vínculos de confianza y comunicación. El Estado y las instituciones sociales son los actores de ello, así como las comunidades y los ciudadanos que padecieron situaciones de violencia. Así pues, la CDR entiende por reconciliación, y nuevamente abro comillas, cita, reconciliación, el restablecimiento y la refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos, vínculos voluntariamente destruidos o deteriorados en las últimas décadas por el estallido en el seno de una sociedad en crisis, de un conflicto violento iniciado por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. El proceso de reconciliación es posible y es necesario por el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido en aquellos años, tanto en lo que respecta al registro de los hechos violentos como a la explicación de las causas que los produjeron, así como por la acción reparadora y sancionadora de la justicia. Fin de la cita. Resulta importante señalar que el informe nos habla de una sociedad en crisis, de una república que con anterioridad a las décadas del conflicto sufría diferentes formas de violencia estructural expresadas en la exclusión económica y política y de violencia cultural, racismo, machismo, etc. Puede incluso sostenerse que muchas de las manifestaciones de injusticia y discriminación que abonaron el terreno para la prédica de violencia de las organizaciones terroristas, además de una ideología transnacional y radical, están presentes en el Perú actual, en estas cosas que he mencionado y que sucedían en los años 80 y antes. Por ello, la Comisión pone énfasis en el imperativo de no intentar regresar a la situación del Perú previa al inicio del conflicto armado. La reconciliación no es volver a un estado en el cual estábamos conciliados, sino sentar las bases de una nueva situación social y política, recomenzar, en la que los ciudadanos y sus representantes concentren sus esfuerzos en el análisis y la erradicación de las causas de la violencia,
a sus manifestaciones en la vida cotidiana y en el sistema de creencias de muchos peruanos. La reconciliación constituye también un proceso de aprendizaje moral acerca de aquellas condiciones estructurales que produjeron el conflicto, así como nuestra responsabilidad frente a la preservación o a la confrontación de tales condiciones. El informe final distingue tres niveles de reconciliación. En primer lugar, el político, que alude a la necesidad de que la sociedad y el Estado recuperen sus vínculos de mutuo compromiso y reconocimiento. Las reformas institucionales planteadas por la CDR apuntan a promover una mayor presencia del Estado en las zonas que fueron golpeadas por la violencia, así como a poner énfasis en el plano educativo, en la formación de una genuina cultura democrática. En segundo lugar, en segundo nivel, la reconciliación es social, en tanto los espacios de la sociedad civil recuperan su condición de escenario de encuentro dialógico de los ciudadanos, en particular de aquellos que han sido excluidos en el pasado. Y en tercer lugar, el interpersonal, la recomposición de los lazos de solidaridad de las personas que, habitando las mismas comunidades locales, fueron víctimas de la división y la desconfianza en los años del conflicto. La reconciliación es concebida así como un proyecto de tipo político de largo alcance que convoca a la vez la reflexión crítica y a la disposición para la empatía de los peruanos. La insistencia en la reconstitución del acuerdo social, así como en el fortalecimiento de los derechos humanos y en el respeto por la diversidad, hace patente la preocupación por la construcción de ciudadanía en el país. Esta no solo supone la conciencia del individuo de ser titular de derechos, sino también una particular atención en la condición de actor político, la disposición a participar en la vida pública a través de la deliberación y la acción pública. Ambas dimensiones de la ciudadanía no son posibles sin un sentido básico de pertenencia a una comunidad política. Consideraciones finales. He querido señalar la conexión conceptual entre verdad, justicia y reconciliación. En gran medida, el desarrollo de cada una de estas categorías lleva al análisis de las otras dos. El esfuerzo por la verdad induce a un complejo examen de conciencia en el que se intenta reconocer nuestras responsabilidades frente al conflicto. La verdad aparece como un proceso de descubrimiento de lo acontecido para el reconocimiento de culpas y la reparación del daño. Se trata de insertar los hechos en una narración mayor, plena de significado para una comunidad política. La verdad de la que hablamos no es neutral. Ella está comprometida sustancialmente con la cultura de los derechos humanos y con el ethos democrático. La recuperación de la memoria como ejercicio ético público es por sí misma un acto de justicia. Supone el análisis de los hechos, la escucha de las interpretaciones de las personas, la corroboración de testimonios y también una posición en materia de defensa de los derechos humanos frente a quienes apuestan por las políticas de silencio e inmunidad. Es preciso discutir la relevancia de la lucha por los derechos humanos en los procesos de maduración política y socioeconómica de nuestros pueblos. Quienes se han declarado contrarios al trabajo de la Comisión de Verdad no reparan en que, conscientemente o no, apuestan por una sociedad con una ciudadanía restringida. ¿Cómo construir una sociedad de ciudadanos si el mensaje que transmitimos es que el dolor padecido en el conflicto, así como las exigencias de justicia, son irrelevantes para el futuro democrático? Concluyamos. Como se había podido afirmar, los fines que la CDR de Perú quiso alcanzar fueron múltiples, pero necesariamente vinculados, constituyendo el punto central a partir del cual dichas metas se emanaban, aquel de descorrer los velos que impedían enfrentarnos a lo que hasta allí no se había hecho presente. Me refiero a la experiencia de la verdad, que asumida ofrecía entonces sentido a la memoria, la justicia y la reconciliación. El trabajo de la memoria, la justicia y la reconciliación es parte del proyecto necesario para el progreso del país. La vida de una sociedad no es equivalente al funcionamiento de una máquina o un fenómeno natural. Los asuntos humanos versan sobre relaciones entre personas, cada una con una determinada historia particular, cada una con proyectos, cada una con intereses. Si se pretende orientar acertadamente una vida común, es obligatorio apelar a una dimensión moral que nos permita confiar en los otros y en las instituciones. Esa dimensión fue destruida por la violencia y por ello se necesita conocer las causas y la gravedad del daño. Recuperar la salud de las instituciones
y regenerar esos lazos de confianza supone tomar en serio las exigencias éticas que plantean la verdad y a partir de ella la obra en la justicia y la reconciliación. Gracias. Y encima hemos empezado tarde, pero esto estaba previsto para que hubiera alguna pregunta. Yo no sé si nos podemos tomar 10 minutitos, por lo menos, ¿no? Y lo que voy a hacer es recoger varias preguntas, les voy a pedir brevedad y luego, uy, madre mía, pues si hay 10 preguntas, ya, a ver, venga, un micrófono, please, rapidito, venga. Rapidito. La pregunta es, mi pregunta es, ¿qué posibilidades tienen los pueblos, los diferentes amplios, extensos sectores sociales en nuestros pueblos de Iberoamérica, cuando los estados, los gobiernos, como plantea el maestro, están atrapados, tienen las manos atadas, tienen pactos de los que no pueden salir? La pregunta es si esos pueblos tendrán la oportunidad plantea el maestro Lucero, de abrir su percepción. Nosotros, ¿cómo podemos construir una nosotridad incluyente de nosotras y nosotros, en donde, bueno, se supere precisamente esa exclusión que se ha dado con esa filosofía colonizadora? Tanto en la visión latinoamericana como a nivel mundial, y hacia el maestro Salomón Lara, lo que yo quisiera es reflexionar acerca de esa reconciliación, como decía que me antecedió, cómo poder reconciliar con, por ejemplo, grupos paramilitares que están creados ex profeso para eliminar los derechos de las comunidades rebeldes en un contexto sociopolítico. Y allí, pues, es muy importante ver la situación de cómo se puede construir el castigo a los culpables de las masacres masivas que han sucedido aquí en México. Tenemos el caso de la masacre de Atala, y bueno, hacer los indios a los
señores gamonales. Entonces, aquí lo que se trata es de trabajar y trabajar desde el hogar y en el colegio, respeto del valor que tiene la persona humana, abandonando un camino que sea de la simple repetición de nombres y el recuerdo de fechas, yendo al sentido y al significado de las cosas. Solo así, y a través del diálogo intercultural, es decir, no solamente llegar a aquellos que no, bueno, han tenido la educación que podamos tener nosotros, sino que ellos también nos enseñen a nosotros. Mal puede un peruano pues renegar de aprender el quechua o el aymara, que son lenguas del Perú, y buscar imponer el español a las poblaciones de la sierra. Entonces, interculturalidad, largo proceso educativo, política, pero con política con ideales, con doctrina, no política de liderazgos fugaces. Una segunda pregunta sobre Auschwitz, que no la logré entender, ¿verdad? No la escuché. ¿Cuál era el concepto de vencidos que estaban trabajando? ¿Cuál? Bueno, hay vencidos y vencidos. En este tema hay que, de algún modo, preguntarse por la responsabilidad dentro del cuadro este que se presenta. Y, de hecho, creo yo que trascendemos, en el caso de Auschwitz y de la Segunda Guerra Mundial, lo de vencidos y vencedores. Todos fuimos vencidos, todos fuimos vencidos, y aquellos que de algún modo, a mi modo, desde mi punto de vista, se puede estar equivocado, son vencedores, son aquellos que defendieron su raza y su religión a pesar de la persecución, y que dicen que no hay que olvidar, ¿ah? Que no hay que olvidar, no, no olvidarás. Ha habido una especie de arrepentimiento y de avance, llamémosle, por parte de dos perpetradores. El perpetrador, Alemania, vino a pasar un par de generaciones para eso, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cosas, si usted lee Primo Levi, realmente no hay vencedores. Todos son vencidos, la naturaleza humana se quedó. Alguien preguntó por la otredad, y que si entonces nosotros tenemos que de alguna manera depender del otro, no nos negamos nosotros mismos. Creo que ese es un punto de vista que merece ser discutido. Jamás, creo yo, puede el hombre considerarse, estoy hablando del lado de Levinas, considerarse él mismo como hombre, sino dentro de, o participando de, las categorías de la historicidad y de la sociabilidad. No hay hombre que no establezca una relación con los otros hombres, de intersubjetividad. La misma naturaleza y el hecho del nacimiento está indicando que dependemos de nuestros padres, y no hay un mundo hecho para un hombre. El mundo es estar con los otros, y si se ha subrayado esto de nosotros es porque se ha seguido un poco el camino, aquí el profesor como yo, de Levinas, en donde lo que quiere decir este señor es lo siguiente: no trates de comprender al otro a partir de tus categorías. Tú te vas a comprender a partir de cómo es el otro y cómo el otro se te presenta requiriendo de ti aquello que puedas dar. Y lo primero, el primer mandamiento que surge con el otro que te mira es: no matarás. Y la primera virtud que nace cuando el otro está frente a ti es la de la justicia. Entonces,
creo que mal podemos plantear una visión, si quiere, solipsista, egoísta del hombre como algo que sea deseable o a lo cual estemos en camino. No hay hombres sin los otros hombres, creo. El otro no es malo, porque ¿en qué sentido lo otro puede ser malo? Puede ser malo, puede ser bueno, en fin, está frente a mí y dependerá de mí cómo así se pueda comportar él conmigo. El diálogo y la tolerancia son fundamentales, son virtudes que debemos nosotros practicar. Una mesa masculina, yo no diseñé la mesa y lo que sí usted puede haberse dado cuenta es que, sin embargo, en el discurso que se ha dado aquí, por lo menos lo que yo he hablado de la necesidad de el ser humano se entienda en la dimensión más plena, y eso comprende a las mujeres, a los hombres, y también a aquellos que, en fin, estaba por el camino de la homosexualidad o no sé, yo lo que quiero decirle es que lejos, creo yo, de los que están en esta mesa, de ver en condiciones de inferioridad a las mujeres. Finalmente, al respecto de la reconciliación. La reconciliación nunca se llega a conquistar. Es un horizonte, es un telos. Marchamos, nos acercamos, pero no llegamos a reconciliarnos. Justamente un argumento de esos, de la reconciliación, que hay que terminarla, es aquella que hacían en el Perú a la Comisión de la Verdad. Decían, la Comisión de la Verdad ha trabajado, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y no nos ha reconciliado. Esa comisión ha fracasado. Realmente una argumentación bien pobre sobre el trabajo de la comisión y sobre lo que es reconciliación, ¿no? Y bueno, creo que yo con esos la reconciliación, y para la reconciliación no supone olvidar la justicia. Aquellos que han perpetrado crímenes deben ser castigados por ello. En el Perú, desgraciadamente, bueno, terminó con la victoria del Estado, de los militares, frente a huestes que eran terroristas. Pero eso no quita la responsabilidad que tuvieron esos militares también en una serie de masacres y de violaciones. Bueno, tenemos un consuelo. Alberto Fujimori, que fue presidente de la República, está en prisión por violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿no se supone que pero como antes hablaste más, ahora menos? Y luego Carlos también, ¿sí? Sí, hicieron tres preguntas. Voy a responder alguna de ellas. Una por escrito y otras orales. ¿Cómo salir, si entendí, de América Latina, de la situación que nos encontramos, y cómo el filósofo puede colaborar en este proceso? Carlos María Tegui y José Martí en Cuba hablaba de que estamos en un proceso de segunda emancipación. La primera ya en 1808 en adelante, en cada región un poco distinto, del 8 al 23. Pero la verdad pasamos una etapa de neocolonialismo y en vez de depender de España empezamos a depender de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos según las regiones latinoamericanas. Pero últimamente, en las últimas décadas, digo ya unas cuantas, empieza un proceso de emancipación segunda. Yo creo que hay que situarse como los pensadores de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Francesa, Rousseau, Montesquieu, los que prepararon la Revolución Francesa. Tenemos que entrar activamente en producción de filosofía política, ética y demás,
para la segunda emancipación que estamos viviendo dramáticamente, porque por ahí los movimientos progresistas logran dar un paso adelante y ahora, por ejemplo, dos pasos para atrás, más que en Argentina, Bolsonaro en Brasil y otros, que realmente uno dice, empezamos de nuevo, pero sí, efectivamente empezamos de nuevo, porque ya empieza la reacción para una etapa distinta. La filosofía, creo, tiene una enorme responsabilidad en la formación del pueblo latinoamericano y especialmente en política. Yo estoy por sacar ahora en enviar a Trota, mi tercer tomo de la política de la liberación, son como 700 páginas el tercer tomo, y entra el tema político actual y cuáles pueden ser las instancias para luchar en esta segunda emancipación contra Estados Unidos, que con el gobierno de Trump se ha vuelto más derechista, más claro en sus finalidades, más impertinente en sus propuestas. Y bueno, eso mismo lleva a que tenemos que hacerlo plantear filosóficamente. Segundo, respetar al otro, sí, y respetar al otro primero por un proceso a lo que Boaventura de Costa Santos llama el proceso de traducción. Tenemos que traducir el texto para conocerlo, pero no solamente nuestros indígenas. Tenemos que pensar en un gran diálogo sur-sur con el pensamiento chino, con el pensamiento islámico, con el pensamiento de la India y Bantú del África, para abrir los ojos de nuestros estudios. Tenemos que cambiar el currículum. Hay aquí en México una sola carrera que tiene un currículum mundial. Primer semestre de historia, los grandes filósofos de la humanidad, y se empieza por los grandes filósofos chinos del pensamiento hindú, los Upanishads, y luego se pasa a los profetas de Israel, que fueron grandes filósofos, y de ahí los presocráticos, y se va avanzando mundialmente para que los filósofos tengan un conocimiento mundial y no eurocéntrico. Los padres o las madres del eurocentrismo es la Facultad de Filosofía, que decimos griego es la media y la modernidad y todo lo demás no existe. Quiere decir que hay que empezar un gran movimiento de filosofía intercultural traduciendo y dialogando. Tenemos que empezar a hacer congresos de reunión de pensadores latinoamericanos, musulmanes. Estaba en Rabat, he dado conferencias y fue todo un éxito, pero yo me situé desde Hammurabi, donde un árabe y un latinoamericano tienen perfecta coincidencia, por lo tanto tenemos una herencia semita, y le saqué el Corán del texto de Hammurabi y entonces demostré como latinoamericano que podemos discutir de cosas fundamentales con los árabes y también con los chinos, pero no como historia de la filosofía, sino como realidad mundial. Y la tercera que me hicieron es ya más particular, dice, ¿por qué en las iglesias en general se considera la filosofía de la liberación como un enemigo? No sé qué me la hizo y por qué. No, yo no creo que la considere un enemigo, pero por general las iglesias, sean católicas o protestantes, y ahora en México tenemos esa luz del mundo y cosas raras, que son más derechistas que los católicos, por supuesto. Una filosofía de liberación hace una crítica frontal a la cristiandad, y como Marx vuelve al cristianismo primitivo. Acabo de publicar un libro, mejor dicho, lo publiqué hace años en España, pero ahora salió en el siglo XXI, Las metáforas teológicas de Marx, que ya se tradujo en francés, va a salir en italiano, en inglés y en otras lenguas, y se muestra cómo Marx planteaba el tema religioso, que es muy importante en este momento, y justamente Marta Harnack, igual que Luis Althusser,
dice en un comentario de la jornada ayer sobre Martha Harnicke que ella era nada menos que en Chile presidente de la Acción Católica de la Juventud en todo Chile, y estando en París fue tomando la actitud de Althusser, que también fue miembro, miren qué extraño, de la Acción Católica en Argelia. Y entonces él le mostró a Martha que no era contradictorio su compromiso cristiano con el pensamiento marxista. Entonces, hay cosas muy importantes todavía, que esto entra como proyecto futuro. Estamos en plena lucha y tenemos que pensar filosóficamente para la situación que nos encontramos, y no estando pensando solo. Es bueno saberlo, pero como instrumento, no como objeto, lo que pensó la filosofía hasta nuestra época. Tenemos que pensar la realidad de nuestro mundo latinoamericano, que exige la presencia de filósofos para formular teorías políticas que puedan conducir la acción, y en México ni hablar. Morena no tiene una teoría y hay que hacerla. Y eso es una función de los filósofos. Y ahí hay que comenzar a hacer esa tarea. Bien, nada más, gracias.